Hola, aquí su colega Gonzalo Loquendero trayéndoles un nuevo video, donde si no son ciegos XD, les traigo los 7 peores finales de los videojuegos. Claro, según mi opinión, ya sé que este tema está muy tocado en YouTube, así como en las redes sociales, pero quería dar mi opinión. Bueno, sin nada más que agregar, comencemos. Puesto número 7. Ghost Warriors, y un juego que cabreó mucho y muchísimo a los que pudieron jugar este juego, es el Ghost Warriors. Si te has pateado la selva de arriba abajo, has provocado tiroteos por todas partes, descerrajado cabezas con tus tiros precisos y salvado rehenes. Para que en la última misión has llegado hasta el cuartel donde se sitúa el grueso de la resistencia enemiga, te colocas en posición, preparas la mirilla, apuntas y reconoces al objetivo, aprietas el gatillo y ¡pum! Créditos. A muchos, se les caería la cara al suelo si esto llegara a ser el final de la última entrega de una saga como Call of Duty o Battlefield, pero con Sniper Ghost Warrior, para muchos este podría haber sido el final perfecto a un juego mediocre. Un final que merecía acabar de la manera más rápida e indolorosamente posible, abruptamente y creado, exclusivamente, para la secuela que saldrá, próximamente, en consolas de todo el mundo. Con la segunda parte dirigiéndose directamente a nuestras consolas, esperemos ver qué pasará con ese tiro inconcluso, que a muchos ya les parece largo como el partido de Oliver y Benji. En mi opinión, me pareció un juego que dejó mucho que desear. Sin nada más que decir, pasemos al puesto siguiente. Puesto número 6, Metal Gear Solid 2. La segunda entrega de Metal Gear Solid tenía que estar en este top. No solo por ser uno de los juegos más esperados de la primera hornada de PS2, sino por ver de qué sería capaz Kojima en la nueva generación de consolas. Con un novato de nombre Raiden a nuestras órdenes, con Solid Snake y Otacon como secundarios y un montón de ayudantes que no merecían ni dos conversaciones de codec, con un final en el que asistimos a una hora de cinemática sin sentido, en el que se nos cuenta cómo son los Patriots quienes controlan el país y cómo tenemos que vivir nuestra vida como nosotros queramos y no como los demás quieran que la vivamos. Yo tuve la chance de jugar este juego, nada de otro mundo. Los gráficos me parecieron buenos en ciertos puntos, y los controles me parecieron algo difíciles. Pero si algo que la cago es su final de mierda. Puesto número 5, Badudes contra Dragon Ninja. Este juego para NES, lanzado en el año 1988, pertenece al clásico género de los beat'em up de las recreativas. En el juego tu misión es rescatar ni más ni menos que al presidente de los Estados Unidos, el presidente Ronnie, de una peligrosa banda terrorista oriental conocida como los Dragon Boss. El juego dispone de 7 niveles y en cada uno de ellos te enfrentas al final contra un jefe mucho más fuerte que los enemigos con los que te has enfrentado durante tu recorrido. En el séptimo nivel vuelves a enfrentarte contra los 6 jefes de los niveles anteriores y contra el jefe final de los Dragon Boss. Una vez que logras vencerle, rescatas al presidente, llegando al final del juego, el cual es ni más ni menos que esto. Hey chicos, gracias por rescatarme. Vamos a por una hamburguesa. Ja 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 ja. Sin palabras, este juego lo jugué hace poco gracias a un amigo que todavía tiene esas máquinas viejas. Sinceramente me gustó el juego, pero el final nos dejó a mí con cara de what the fuck. Bonus: si creyeron que en este top no hubiera bonus, se equivocaron. El puesto del bonus es para Silent Hill 2. Silent Hill es sin duda una de las sagas del género de terror más famosas en el mundo de los videojuegos, junto con Resident Evil. Este segundo juego de la franquicia, lanzado en el año 2001 para PlayStation 2, Xbox y PC, es hasta ahora de las mejores entregas. Buena historia, genial ambientación, y con uno de los enemigos más carismáticos de la saga, Pyramid Head. Entonces, ¿por qué lo pongo dentro de este top si es un buen juego? Pues por la sencilla razón de que en ocasiones los buenos juegos tienden a tener horribles finales. En Silent Hill 2 existen varios finales alternativos, y entre ellos se encuentra especialmente uno que te dejará totalmente con cara de poker face. El título de este final se llama Top. Uno no sabe si reír o llorar.
El bonus en este top. Puesto número 4. Hotel Mario no solo tiene un final mediocre, sino que este juego de por sí es desde el inicio hasta el final mediocre. Y esto no lo digo porque prefiera más los juegos del erizo que los del fontanero, sino porque es una auténtica realidad que hasta los fans de Mario lo reconocen sin problemas. Lanzado en el año 1994 para consola de Philips, la Philips CD-i, Hotel Mario es un juego que solo tiene de Nintendo la licencia para hacerlo. La mecánica del juego es simplemente llevar a Mario o a Luigi a través de distintos niveles cuyo único objetivo es cerrar puertas. Sí, sí, como lo lees, cerrar puertas. Y todo ello mientras nuestros queridos fontaneros tratan de llegar al castillo de Bowser y rescatar a la princesa Peach, llegando de esa forma al final del juego. Puesto número 3. Slenderman. Muchos se preguntan por qué, al tener unos gran gráficos para que cualquier computadora la tenga, teniendo una trama normal y sencilla que solo es encontrar 8 notas, Slenderman está en el puesto número 3 por su final. Como diría, un muy buen juego puede tener un pésimo final y Slenderman no fue la excepción. Como todos sabemos, o la mayoría que los jugamos, que al encontrar cada nota, el nivel de la dificultad va subiendo hasta el punto que ya ni puedes mirar atrás. Bueno, en este final lo que pocos llegaron es que al encontrar las 8 notas, lo que te parece es Slenderman, o sea, no jodas, un final para matar al creador de este juego. Hay que decir que el juego tiene distintas versiones, una peor que otra. Puesto número 3 en este top. Bonus. Don 3, no importa lo que hayas hecho en toda la historia del juego. En final te da a entender que no lograste nada. Pues, no logras destruir al villano mayor a menos que instales una expansión del juego. En cuanto al personaje principal. Este simplemente despierta junto a una puerta y es rescatado por unos marines espaciales sin decir mayor palabra. Decepcionante. Puesto número 2. Medal of Honor Allies Assault. Pese a que es un buen juego de acción, al final te deja con ganas de saber más sobre tu personaje y la trama del juego. Todo concluye cuando jugando corres hacia un tren donde te esperan algunos de tus compañeros que te cubren del fuego enemigo. Cuando logras llegar al vagón al fondo, se observa la fábrica de gas mostaza que has destruido y tus compañeros la observan impresionados. En ese instante aparece la leyenda de en seguida de los créditos. Nunca te dicen quién o cómo es tu personaje. Según el desarrollador, pretender hacerte pensar que eres tú. Puesto número 1, Outlast. Uno de los mejores juegos de terror de los últimos años fue este, con unos grandísimos gráficos, una trama buenísima y un juego que te mataría con un susto. La trama es que sos un periodista y vas a un tipo sisquiasta o por algo del estilo y te encuentras con otra cosa, y no puedes salir, así que tienes que encontrar la salida. Te ayuda el pastor, el cual te ayuda mucho. Mientras buscas la salida, te encontrarás con rivales. Al final, cuando matas al fantasma, estás por salir, viene algo por el estilo los de SWAT, justamente los que tú llamaste. Y te matan, un final donde parece que te patean en la entrepierna. Un gran juego puede tener un final malo, lo bueno que deja dudas, y posiblemente veremos una segunda parte de este gran juego. Bueno, espero que les haya gustado. Si me falto un juego, por favor dejarlo en la casilla de comentarios, y suscríbanse. Y sin nada más que decir, nos vemos.